Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 17ª Feria Institucional Sumérgete en el Conocimiento. Esta es nuestra segunda versión virtual. Mucho gusto, soy María Fernanda Aristizábal y hago parte del Fondo Editorial ITM como correctora de texto y hoy tengo el gusto de acompañarlos en esta presentación. En este evento organizado por el Fondo Editorial ITM con el apoyo del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural del ITM, tenemos como objetivo fortalecer las publicaciones de nuestro fondo editorial a toda nuestra comunidad de lectores alrededor del mundo. Una de las grandes novedades que tenemos en esta feria, además de los súper descuentos de los que ahorita les voy a contar, es que les vamos a estar acercando todas las novedades acerca de los recursos que dispondremos para implementar en el nuevo Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, que es el CRAI del ITM. De hecho, en el día de ayer, en horas de la mañana, tuvimos un vivo muy interesante donde nuestra directora Silvia nos estuvo comentando acerca del CRAI. Los invitamos a que busquen en nuestra página de Facebook la grabación y lo vean para que se enteren un poquito al respecto. Como les decía, tenemos unos súper descuentos en esta feria y los invitamos a que los aprovechen. Nos pueden contactar al WhatsApp 313-720-4216, se los repito para que aprovechen estos descuentos, al 313-720-4216 o a nuestro correo mercadeoeditorialitm@itm.edu.com. Se los vuelvo a repetir para que estén muy atentos. Igual si tienen alguna duda, nos lo pueden estar comentando por el chat y se las estaremos respondiendo. Nuestro correo para que aprovechen todos los descuentos de la feria es mercadeoeditorialitm@itm.edu.com. En el día de hoy saludamos a nuestro rector, Juan Guillermo Pérez Rojas, y a nuestra directora editorial, Silvia Inés Jiménez Gómez, quien con su equipo de trabajo, que somos todos nosotros, ha llevado a la realidad esta iniciativa de la Feria Sumérgete. También queremos saludar a nuestra amable audiencia, que son todos ustedes, y los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través del chat, que vamos a tener súper activo a través de la transmisión, para que cualquier duda que les surja de la presentación del libro nos lo estén comentando. Bueno, antes de entrar en materia como tal y de darles paso a nuestros invitados de lujo del día de hoy, los dejamos con un pequeño video que nos servirá como introducción al libro que presentaremos hoy. Deseo presentarles el libro Experiencia Interuniversitaria en la Enseñanza del Cálculo Diferencial mediada con las tecnologías de la información y la comunicación. Esta es una compilación realizada por Julia Victoria Escobar Londoño del Grupo de Educación y Subjetividad de la Corporación Universitaria Lasallista, por Margarita Emilia Patiño Jaramillo y Johairo García Mora del Grupo de Investigación, Innovación en Matemáticas y Nuevas Tecnologías para la Educación del Instituto Tecnológico Metropolitano. En esta compilación publicada por el Fondo Editorial ITM en asocio con el Fondo Editorial Lasallista, presentamos en cinco capítulos nuestra experiencia con estudiantes y profesores de ambas instituciones en la enseñanza del cálculo diferencial con el apoyo de videos y escenas interactivas creadas en JavaScript. En el texto compartimos experiencias, aprendizajes, grandes lecciones del trabajo en equipo, la apertura a la crítica, esa que se genera en el uso de las TI como una pertinencia como un mediador pedagógico, es decir, cuando se utilizan las TI para apoyar procesos educativos y de manera especial con los procesos formativos de los estudiantes de tecnología e ingeniería. En el texto, los investigadores mostraron cómo los objetos virtuales son herramientas para la optimización de la definición de conceptos, teorías, leyes y su aplicación en la solución de problemas. El texto también ofrece una oportunidad para que los profesores universitarios apoyen el desarrollo científico y social del país a través de la investigación educativa, interdisciplinaria e interinstitucional para promover la apropiación social del conocimiento.
Este es un texto presentado en forma digital que puede ser leído online o ser descargado desde la página web del Fondo Editorial del ITM y más concretamente desde su colección científica. Bueno, mil gracias a John Jairo, que igual ahorita lo vamos a tener en conversación y como él muy bien lo describe, hoy les estaremos presentando una de nuestras más recientes publicaciones, que es el libro Experiencia Interuniversitaria en la Enseñanza del Cálculo Diferencial Mediada con TIC, el cual se realizó en coedición con la Corporación Universitaria Lasallista. Como nos lo contarán ahorita nuestros invitados de hoy, el libro busca inspirar a los profesores de cálculo diferencial para que desarrollen alternativas para la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes a través de las TIC. También ofrece una oportunidad para que los profesores universitarios apoyen el desarrollo científico y social del país a través de la investigación educativa interdisciplinaria e interinstitucional para promover la apropiación social del conocimiento. Bueno, ahorita igual ellos van a profundizar en todos estos temas que suenan súper interesantes y nos van a enganchar mucho en el libro que estarán presentando. Hoy nos acompañan los compiladores de esta obra, que son Margarita Emilia Patiño Jaramillo. Ella es ingeniera química de la Universidad de Antioquia, es especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, es especialista en didáctica de las ciencias de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en educación, docente asociada e investigadora del grupo Gnomon del ITM. También tenemos a Julia Victoria Escobar Londoño. Ella es doctora en educación de la Universidad de Antioquia, es magíster de educación de la Pontificia Universidad Javeriana, es licenciada en matemáticas y física de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, es docente de tiempo completo y directora del Grupo de Investigación, Educación y Subjetividad, GIES, de la Corporación Universitaria Lasallista. También es docente de varias maestrías en universidades de toda la ciudad. Y John Jairo García Mora, que ahorita nos dio un breve bocado de lo que será, que es magíster de educación, es especialista en docencia universitaria, especialista en gestión energética industrial, es licenciado en Educación en Tecnología de la Universidad de Antioquia, es docente titular del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Mejor dicho, con esta hoja de vida de nuestros invitados ya nos podemos imaginar qué es la conversación tan amena que se viene enseguida. Y además vamos a contar en la moderación de este conversatorio con Carlos Mario Restrepo, él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en ciencias físicas de la Universidad Nacional de Colombia, es profesor titular de nuestro Instituto Tecnológico Metropolitano e investigador del grupo Gnomon del ITM. Bueno, agradecemos a los invitados por su participación y a nuestro público. Recuerden que pueden hacernos todas sus preguntas por el chat, que vamos a estar muy atentos. Bueno, sin más preámbulos, le doy paso al profesor Restrepo. Profesor, bienvenido y los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes, María Fernanda, muchas gracias por la introducción y estoy contento y tengo la oportunidad de estar aquí en este conversatorio y hacer la moderación, hacer, llevar un poquito como la moderación de la conversación con los profesores del ITM y de la profesora de la Corporación Universitaria Lasallista, que tienen bastante que decirnos acerca de este libro, que es producto de un proyecto de investigación bastante interesante. Como pueden darse cuenta, esta es la apariencia del libro, libro que ya ha sido publicado gracias a la cooperación entre la Corporación Universitaria Lasallista y el ITM por medio del fondo editorial, ambos fondos editoriales, el de la Corporación Universitaria Lasallista y nuestro fondo editorial del ITM. El libro versa sobre, es una experiencia interuniversitaria, como bien se puede observar, y es la experiencia interuniversitaria de estos profesores y de otros compañeros investigadores
en la enseñanza del cálculo diferencial utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, y entre estas una muy muy importante y bastante novedosa, que son los videos interactivos. Básicamente lo que queremos hacer en esta tarde, con la participación de todos en Facebook Live y todo el que quiera participar, es contar con las experiencias que nos van a presentar hoy nuestros compañeros. Es un libro producto de un proyecto de investigación, como ya lo había mencionado, que busca mejorar el aprendizaje del cálculo diferencial, ¿sí? Apoyado en videos educativos, videos interactivos y objetos virtuales de aprendizaje. Es una experiencia conjunta entre la CUL y el ITM. Básicamente lo que vamos a hacer hoy, y lo que voy a tratar de moderar, es van a presentar el prólogo y los 5 capítulos que componen este libro, ¿no? Entonces, para ello, vamos a tener acá la siguiente distribución. Vamos a tener primero unas generalidades del proyecto, digamos una motivación a cargo de la profesora Julia Victoria. A continuación, vamos a tener las ideas del primer capítulo por el profesor John Jairo García, seguido del capítulo 2 por la profesora Margarita Patiño, donde ella nos va a ambientar un poco sobre lo que es aprendizaje, educación y TIC, retos para las aulas universitarias de matemáticas. Luego un capítulo 3 a 4 manos entre la profesora Margarita y la profesora Julia Victoria. Y finalmente terminaríamos con un capítulo bastante interesante que nos van a hablar un poquito sobre los errores, aquello que tenemos de connotación negativa con los errores, pero que han descubierto que tiene un valor importante en la educación, los errores, en un capítulo 5. Nuevos roles para asumir, a cargo de la profesora Julia Victoria. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el prólogo. La profesora Julia Victoria nos va a comentar un poco sobre el prólogo de este libro. Mil gracias, Carlos Mario. Bienvenidos a todos aquellos que hoy han aceptado esta invitación. Pues inicialmente, articulando este prólogo y también el primer capítulo, pues queremos contarles que el proyecto nace de una preocupación como docentes universitarios, especialmente en el área de matemáticas, por los altos niveles de repetición y de deserción de estudiantes de carreras como ingeniería, tecnología y otras afines, y el deseo de profundizar, especialmente en buscar algunas alternativas de solución a este abandono, a esta resistencia y a bajos rendimientos y aprendizajes de estudiantes universitarios y futuros profesionales. Surge la idea inicialmente en el grupo NOMUN, quienes son aquellos que nos invitan a la Corporación Universitaria Lasallista a ser parte de esta indagación y de esta búsqueda. El grupo de investigación en el ITM, por el tamaño, la trascendencia y la relevancia de los programas que ellos han venido desarrollando desde su funcionamiento, pues tenían esta inquietud, y nosotros como grupo de educación de la corporación, especialmente centrado en procesos de educación y de subjetividad, aceptamos la invitación con unos aliados particulares y muy estratégicos. A este proyecto se une la profesora María Encarnación Ramírez Escobar, quien es matemática pura de la Universidad Nacional y en su momento era la docente de cálculo diferencial también en nuestra corporación. Y hace parte de este equipo también el profesor César Ruiz, quien en su momento operaba como el jefe del programa de ingeniería informática y como una de las personas responsables de la administración de la plataforma Moodle y de todo el proceso de animación a los docentes
para la incorporación de tecnologías de información y comunicación en estos procesos de enseñanza. Este fue un proceso que arrancó en 2012, donde nos comprometimos con realizar no solo el proceso de investigación, sino también parte de la indagación y del diagnóstico para aquellos estudiantes y grupos que estaban matriculados en cálculo diferencial entre los años 2014 y 2013, siendo un asunto que nos permitió grandes enseñanzas y que en breve podremos profundizar un poco más en ciertos detalles. Muchas gracias, Carlos Mario. Bueno, hago una aclaración. En la programación, el capítulo 1 lo va a presentar el profesor John Jairo García, el capítulo 2 la profesora Margarita Patiño, y es el capítulo 3 el que está a cuatro manos entre la profesora Margarita y la profesora Julia. Y finalmente el capítulo 4 de este libro, nuevamente el profesor John Jairo, y el capítulo 5 con la profesora Julia Victoria para cerrar. Vamos con el capítulo 1, el profesor John Jairo García. Sí, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Carlos Mario. Bueno, profesor John, buenas tardes. Sí. Una pregunta, este libro es un producto de investigación, ¿verdad? ¿Cómo y por qué surge la idea de realizar esta investigación? A ver, como le decía la profesora Julia, hablando de María Encarnación Ramírez y de muchos otros que también trabajaban a la vez en el ITM y en la Corporación Universitaria Lasallista. Entonces, nos dimos a la tarea de discutir por qué los estudiantes de cálculo diferencial tenían tanto problema. Tanto problema porque eso se reflejaba en la deserción, en la repitencia. Entonces, vamos a estudiar esto, porque normalmente en los cursos de cálculo diferencial nos dedicamos o nos hemos dado cuenta que siempre nos acostumbramos a transmitir conocimientos, con un énfasis muy marcado en lo que son las habilidades algebraicas. Y el discernimiento o la aplicación se desatiende. Entonces queríamos, con medio de este proyecto que nos ideamos, saber si el uso intencionado de los videos y los objetos virtuales de aprendizaje, que hoy los llamamos objetos interactivos de aprendizaje, porque ha evolucionado, nos daría más tiempo para que podamos trabajar problemas en contexto con los muchachos, porque en los libros de cálculo diferencial, cuando trabajamos los supuestamente problemas en contexto, ¿sí?, son unas situaciones muy hipotéticas. Entonces, cuando el muchacho llega, se gradúa como ingeniero y se enfrenta a esos problemas en su campo laboral, va a ver que el cálculo diferencial, como todas las matemáticas, lo que le ofrecen es una cantidad de enfrentarse a los problemas. Pero los problemas como tal, a veces es muy difícil. Entonces, de ahí nació la idea, vamos a investigar sobre ese problemita. Muy bien. El capítulo se llama Generalidad del Proyecto, ¿no? Sí, estos son el primero, y entonces, porque como todos participamos, ustedes van a ver que en todos los capítulos que vamos a ir presentando, estamos todos los autores. A pesar de que la compilación aparezcamos Julia, Margarita y John Jairo, pero todos los autores estamos ahí. Esa es una obra conjunta. Insistiendo como en lo de la investigación, el libro corresponde a las memorias de un proceso investigativo. ¿Cómo ha sido organizado el contenido para que, digamos, pueda ser leído tanto por académicos, estudiantes o personas que estén interesadas en el tema? A ver,
Debería hablar primero de estos objetivos para que comprendan cómo es la estructura del libro. Entonces, había un objetivo general que era explicar la contribución del uso intencionado por parte de los docentes de cálculo diferencial de videos digitales y objetos virtuales de aprendizaje, conocidos como OVIA, ¿sí? Que se puede confundir con alguna otra nomenclatura. ¿Cómo apoya las clases y para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes matriculados en los programas de ingeniería y tecnología, tanto de la Corporación Universitaria Lasallista como del Instituto Tecnológico Metropolitano? ¿Cómo íbamos a conseguir ese objetivo general? Primero, fundamentando conceptual y metodológicamente el diseño y aplicación y el uso de los videos y los objetos virtuales como apoyo a esas clases de cálculo diferencial. También íbamos a conseguir ese objetivo caracterizando a los estudiantes de cálculo diferencial, tanto del ITM como de la CUL, a través de un diagnóstico integral. Porque para nadie es raro escuchar que cuando se tienen recursos, y voy a retomar las palabras de Bill Gates, él decía, yo tuve la oportunidad de llegar a donde fui porque en mi secundaria tuve la oportunidad de tener un computador. Yo soy uno que conocí el computador después de los años 80, pero él lo tuvo mucho antes. Entonces, las oportunidades lo hacen. Entonces, por eso es necesario que caracterizáramos a los estudiantes para saber qué posibilidades tenían. Después, diseñamos unos videos tutoriales digitales de las clases de cálculo diferencial y de las actividades interactivas de aprendizaje. Y estos videos los realizamos con Descartes, con GeoGebra, es decir, con software libre. Y están dentro de un repositorio del ITM. Eso no estamos utilizando ningún video, a pesar de que hay tantos videos en la red, pero nosotros queríamos tener nuestros videos. Porque un consejo que nos dieron uno de los creadores del grupo Nomon decía, no, el video que escribas o que redactes, que sea con tu voz. Habíamos hecho el ensayo con, si ustedes ya han trabajado muchos videos en YouTube, vemos una cantidad de personas españolas hablando del video. Sí, esa es una voz sintética. Pero me recomendaron, o nos recomendaron al grupo, díganle a todos los muchachos que cuando hagan el video, lo hagan con la voz. Así el muchacho va a estar pendiente de que el profesor es el que le está hablando. Bueno, después de eso, se analizaron los efectos en la mejora del aprendizaje de los estudiantes que habían utilizado esos videos y las escenas interactivas en cálculo diferencial. Y por último, íbamos a lograr ese objetivo diciendo si había una mejora o no, determinando los impactos en esos desempeños académicos de los estudiantes de cálculo diferencial, de ingeniería y tecnología. Esos eran nuestros objetivos. Ahora, ¿cómo se distribuyó eso? Los capítulos fueron distribuidos en cinco partes. ¿Sí? Un capítulo uno, que son las generalidades. Un capítulo dos, donde hablamos de los antecedentes de las TIC en educación superior. ¿Sí? Después, un tercer capítulo donde nos referimos al aprendizaje, la educación y las TIC. Unimos todas estas cosas. Los retos para las aulas universitarias, cómo lo conseguimos nosotros, qué fue lo que encontramos a la hora de trabajar en este proyecto. Un capítulo cuarto, una experiencia de aula para aprender en el curso de cálculo diferencial. En este capítulo 4 es donde utilizamos la estadística para encontrarnos datos, para diferenciar, digamos, no diferenciar estudiantes, sino para mirar las características de los dos grupos, ¿sí? Que a la final no son demasiadas. Y en el capítulo 5 vamos a encontrar un capítulo que se llama Nuevos roles para asumir la educación mediada por ti. Y aquí nosotros hablamos de algo muy interesante, que es aprender de los errores. Esa es la distribución que tenemos para este libro. Profe,
Usted ahorita nos va de pronto a presentar un OVA, ¿cierto? Aló, yo. Sí, hola. En este momento. Ah, en este momento, listo. No, no, en este momento no. Cuando esté hablando del... O sea, en el otro capítulo. En el otro capítulo. Listo, ¿sí? Listo, ok. Porque sí hay una pregunta por ahí que es como, ¿qué es un OVA y ajá, especialmente claro cómo que se sí utilizan? Ok. Profe Carlos. Hola. Profe, yo sí quisiera agregar a la pregunta y a la respuesta que dio el compañero John Jairo, y es que vos nos preguntabas como qué recomendaciones o cuál era la estructura de ese libro para llegar a diferentes públicos, y quisiera ahí agregar a la respuesta que nos da ubicándonos en este proceso el profesor John Jairo, y es que por el tamaño del proyecto, por la cantidad de profesores e investigadores que estuvimos ahí, nos comprometimos con 3 productos que pueden ser utilizados por audiencias diferentes. Por ejemplo, en pantalla se ve un libro que denominamos Cálculo Diferencial, mediado por TIC y Videos, que fue uno de los productos donde más nos concentramos y que los asistentes pueden encontrar de manera digital, pues, en la dirección que aparece ahí proyectada, y que recoge parte de esas experiencias y puede ser utilizado por docentes, por estudiantes, por tutores y en general por personas que estén interesadas en ese proceso de transición, podríamos decir, de ese cálculo o precálculo que se ve en la educación media y de esos elementos que se esperarían construir para enfrentar no solo un curso de cálculo diferencial mucho más riguroso, mucho más centrado en esas competencias que se espera que un estudiante y futuro profesional en ingeniería o en otro tipo de tecnologías pueda tener en cuenta. Ese sería un primer asunto. Un segundo asunto es que también sacamos un segundo texto que denominamos Educación Matemática apoyada en TIC, y recogimos algunas experiencias exitosas y no exitosas con un sentido bastante crítico y creo que bastante didáctico. Este segundo libro está dirigido especialmente a docentes en ejercicio, no solo egresados de facultades de educación, sino de diversas profesiones que han asumido este hermoso reto de ser docentes universitarios, ¿cierto? Está escrito en un lenguaje que permite que un público diverso se pueda aproximar a esas experiencias y a las lecciones aprendidas. Y este tercer libro que estamos presentando hoy quiso ser como dar cuenta, perdón, de no solo el proceso investigativo y de manera particular en las reflexiones y en las construcciones que este proceso investigativo generó inicialmente en nosotros y que queremos compartir con esa comunidad de investigadores, y que en buena hora, como una de las consecuencias que considero positivas de la emergencia social por COVID-19, donde volvimos la mirada un poco más tranquila a este uso de tecnologías de información y de comunicación, puede convertirse en un elemento inspirador a partir de las lecciones construidas en 2020 y en lo que va corrido de 2021, y como un espaldarazo a esas construcciones que esperamos poder consolidar como comunidad académica. Muchas gracias, profesores. Sí. Continúa, por favor. Sí, como menciona la profesora Julia, esperamos que haya muchos otros materiales en camino de este tipo ahora que se ha puesto en boom, pues, la virtualidad y otras metodologías de acercarse al estudiante. Profesor John, ¿tienes algo más para agregarnos en el capítulo 1? A ver, sí que... ya que mencionaste de los OVAs, desde el momento que nosotros iniciamos esta investigación, hemos evolucionado mucho. Que tanto que algunos de los autores, incluido al moderador, trabajaron con el grupo Descartes de España creando objetos interactivos. También trabajamos con la Universidad Autónoma de México. Y hicimos algunos trabajos.
si me permite, yo les comparto uno de esos trabajos del cálculo diferencial. Por favor, profe. Sí. Entonces, compartir. Este es uno de los objetos que hicimos para el proyecto UCIEN. Aquí, en estos objetos interactivos, objetos virtuales, tenemos una cantidad de cosas. Como les decía, hemos evolucionado con respecto a lo que empezamos inicialmente. Por ejemplo, en este objeto que estoy presentando en pantalla, hay una motivación. Son videos donde nos hablan, son videos cortos donde nos hablan de una cantidad de los orígenes del cálculo. Luego empezamos a tener dentro de estos objetos interactivos una cantidad de también de videos, ¿sí? Así no esté disponible, pero tenemos una cantidad de definiciones. Y como les decía, lo que pretendemos es que con este trabajo los estudiantes tengan más tiempo para que cuando lleguen acá a clase, mejor dicho, ya tengan algo ideal, ya tengan un conocimiento y se pueda, y podamos hablar de problemas en contexto, para qué sirve el cálculo en la ingeniería. Entonces hay una cantidad de cosas que tenemos con respecto a estos objetos interactivos. También, miren, tenemos videos, los problemas de que llaman al cálculo, es decir, una cantidad de cosas en la cual nosotros podemos gastar un poco de tiempo en la clase. Y las escenas interactivas como esta. El muchacho puede hacerse más preguntas de las que normalmente tienen en su clase normal, porque yo creo que todos hemos tenido, digamos, el problema que en clase muchos no preguntan por pena o porque no creen que no van a saber hacer la pregunta o porque los compañeros creen que va a ser el ridículo. Entonces muchas veces se quedan callados. Normalmente en las clases, cuando alguien pregunta, debe haber 4 o 5 personas que están en la misma. Entonces tenemos aquí una parte teórica donde el muchacho puede interactuar. Estos son los objetos con los cuales podemos trabajar. ¿Sí? Entonces, fueron algunas hechas con Descartes JS o con GeoGebra, que son nuestros programas, digamos, bandera. O sea, esto es lo que llamamos un objeto de aprendizaje. Eso es un objeto virtual de aprendizaje. Y cuando hablamos de objeto virtual de aprendizaje, es un objeto que se puede estar actualizando, ¿sí? Que está depositado en algo y el muchacho lo puede ver cuando quiera, ¿sí? No es una camisa de fuerza que vea el video, no. Él quiere ir al desarrollo o quiere ir a la información, ¿sí? Entonces, no es una secuencia. Este es un trabajo que hicimos para la Universidad Autónoma de México, que me parece que es un trabajo muy, muy bueno. ¿Sí? Aquí ahí se resalta la interactividad por medio de botones y ciertas herramientas que permite desarrollar programas libres, como Descartes que mencionaste ahorita, ¿verdad? Sí, claro. Profe, ¿tienes algo más para agregar o esto sería como la, digamos, en lo que consiste el capítulo 1 que nos estabas mencionando? A ver, cuando nosotros realizamos el diseño del estudio, ¿sí? Entonces dijimos, vamos a hacer un estudio descriptivo que tenga una metodología mixta, que tenga una parte cualitativa y una parte cuantitativa, ¿sí? Con eso podríamos pensar en que los muchachos podrían tener ese marco teórico que nosotros damos en las clases y el antecedente y pensar más a futuro. También, pues, como les decía, la caracterización de socioeconómica de los estudiantes. Analizamos el comportamiento de estos estudiantes y con los datos obtenidos miramos unas
posibles nuevas investigaciones. Ahora, dentro de esas nuevas posibles investigaciones, nosotros hicimos un seguimiento a los estudiantes en física y en cálculo integral, a ver cuál era el aprovechamiento que habían tenido. A ver si con el hecho de tener los videos en cálculo diferencial, se les había quedado algo que les sirviese para cálculo integral y para cálculo diferencial. Ah, interesante. O sea, que el proyecto no terminó con, digamos, con el, en el tiempo no terminó con el cierre del curso de cálculo diferencial, sino que pudo hacerse rastreo. Sí, se hizo un rastreo. Ah, bueno, profesor John Jairo, muchas gracias entonces por su participación en este capítulo. Y me gustaría continuar hacia el capítulo 2, pedirle, invitar a la profesora Margarita a que nos ayude en este capítulo. Si la profe Margarita nos puede de pronto compartir algo. Carlos, e invitamos al profe John Jairo a que deje de compartir pantalla para que la profe pueda iniciar su reflexión. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Margarita, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, muchísimas gracias. Muy buenas tardes también a las personas que asisten a nuestra presentación del lanzamiento de nuestro libro Experiencia Interuniversitaria en la enseñanza del cálculo diferencial mediada por TIC. En este momento, pues, me toca hacer un recorrido en lo que es nuestro capítulo 2, que habla acerca de los antecedentes del uso de las tecnologías de información y comunicación en la educación superior. Obviamente, pues la vamos a orientar hacia el tema del cálculo diferencial, aunque ellas pueden ser utilizadas en cualquier asignatura y especialmente a tratar de solucionar problemas en este campo de la matemática. Mientras la profe Margarita va organizando, le pedimos nuevamente al profesor John Jairo. Sí, profe, yo, por favor, para de compartir para que Margarita, la profe Margarita nos pueda presentar. Muchas gracias. John Jairo, en la parte inferior debe aparecer. Es muy bien, gracias. Deja de compartir. Entonces, como voy a hablarles acerca de estos antecedentes, voy a hacer un breve resumen, una pequeña historia de lo que nosotros hicimos, el recorrido que hicimos en ciertos momentos para realizar tanto la pregunta de investigación y recorrido en repositorios, trabajos que se han hecho a nivel internacional y a nivel nacional. Algunas teorías de algunos autores. No voy a hacer referencia a todas las que tenemos en el libro porque entonces no terminaríamos a las 4:30, 5 de la tarde y el tiempo realmente es muy corto. Entonces, basándonos en este trabajo de investigación, sí problematiza lo que son las estrategias empleadas por los maestros y profesores universitarios en el cálculo diferencial. Cuando yo hablo de maestros y profesores, que me encanta la palabra maestros o designas al profesor como maestro, porque estamos dejando una huella en nuestros estudiantes en cuanto a la formación, tanto como personas y como profesionales, entonces lo estamos orientando hacia el cálculo diferencial para promover en este estudiante lo que es un aprendizaje significativo, a un trabajo individual y a un trabajo tanto en grupo y en equipo. Entonces, con base en ello, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ocurre entonces que es importante buscar la participación activa de los estudiantes. ¿Con qué intención? Con la intención de profundizar, de permitirle a él que ese aprendizaje se quede con ellos, que interiorice su aprendizaje, ¿cierto? Logrando ese protagonismo del estudiante en el aula, logrando ese protagonismo para que él sea consciente de lo que es su proceso de formación profesional, ¿cierto? Y si él tiene esa conciencia de la formación que ha elegido en su ingeniería, en su tecnología, entonces posiblemente sea mucho más fácil traer ese conocimiento y poderlo aplicar.
¿sí? Además, cuando se trabaja con las tecnologías, debe cobrar importancia las actividades múltiples de estos estudiantes en el aula. Que el estudiante, nosotros debemos lograr que el estudiante realmente sea el protagonista de esta nueva, de este aprendizaje, con esta nueva, este nuevo proyecto, que es el uso de las tecnologías en el aula, ¿sí? Y para ello nosotros pues retomamos lo que es la teoría que se basa en estas ideas de Twig en el 2003. Como les decía, voy a nombrar a ciertos autores, pues se trata de lo que son los antecedentes y las teorías en que nos basamos. Entonces, con base en lo anterior, nosotros planteamos lo que fue la pregunta de investigación para este proyecto y la presentación de este libro y el surgimiento de los libros anteriores que presentó la profesora Julia, ¿cierto? Por lo tanto, hicimos referencia para la pregunta de investigación y preguntarnos cuándo los docentes de cálculo diferencial incorporan los videos digitales y los objetos virtuales de aprendizaje como apoyo a sus clases y al trabajo independiente de los estudiantes que pueden estar matriculados, bien sea en ingeniería, en alguna de las ingenierías que ofrecen ambas instituciones o incluso en tecnología. Entonces, nos preguntamos, ¿contribuyen realmente las tecnologías de información y comunicación para mejorar lo que son los aprendizajes de los estudiantes? Y para responder a esta pregunta, con base a los objetivos que el profesor John Jairo nos presentaba, entonces nosotros obviamente nos apoyamos en ciertos autores y en definir ciertos conceptos que pasan a lo que es el capítulo número 3 de nuestro libro. Así entonces, para continuar, voy a traer ante ustedes lo que es una frase de Howard Gardner. Él nos decía, la presencia del analfabetismo en el mundo no se debe a que no se sepa enseñar a leer, a escribir o calcular, sino al hecho de no dedicar a estas tareas los recursos necesarios. Con base en ello, pues entonces nosotros trabajamos también nuestro proyecto y decimos, es que tenemos todas las herramientas, nos apoyamos en todas las herramientas, posiblemente los profesores, ¿sí? Y los estudiantes, pero los estudiantes, ¿cómo las están utilizando? Ellos son muy ágiles en trabajar lo que son el internet, trabajar con su teléfono celular, trabajar con la comunicación digital, con las redes sociales. Pero para interlocutar con sus compañeros, nos preguntamos, ¿serán tan eficientes para el proceso académico y el proceso de aprendizaje? En realidad, en todo el trasegar de estas teorías, encontramos que sí, los estudiantes son especialistas en el uso de la tecnología, pero la tecnología para la comunicación entre ellos mismos, más no para su proceso académico, ¿cierto? Entonces, allí es cuando nosotros nos preguntamos también cómo ha de intervenir el maestro para la motivación del estudiante, para su aprendizaje. Para ello, el maestro necesita capacitarse. El maestro necesita capacitarse y esa capacitación, pues, es apoyada indiscutiblemente por la institución. En ese momento en que iniciábamos las consultas, pues, obviamente, las instituciones han de apoyarse también en ciertos conceptos, teorías, y una de ellas es el de los estándares de competencias para el manejo de TIC de parte de los docentes, que va dirigida a las instituciones y orientada a la formación, ¿sí? Este documento data del 2008.
Y en este documento se plantean lo que son los estándares de competencias en las TIC para docentes, donde se pretende servir como guía y como revisión de los programas de capacitación que ofrecen las distintas escuelas de formación docente, basándose en ciertos temas como es el alfabetismo en las TIC. También se basa en lo que es en la profundización del conocimiento y sobre todo en la generación de conocimiento. Estos tres apartes que maneja lo que son los estándares de la UNESCO también van compilados bajo la concepción de seis componentes del sistema educativo, donde intervienen directamente el currículo, la política educativa, indiscutiblemente la pedagogía y la utilización de las tecnologías de información y comunicación, que son las TIC, ¿cierto? Y unido a ello, se suma lo que es la organización de cada una de las capacitaciones para los docentes, pero las capacitaciones en el manejo de las TIC. Conforme a ello, pues, continuando con un recorrido, tenemos una institución que también se ha dedicado a lo que es la investigación para profundizar en el manejo de la tecnología, y es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la IEEE. Sí, es una organización, como les decía, es internacional y fue fundada exclusivamente para la innovación tecnológica. Entonces, también en esta parte tuvimos gran apoyo dentro de lo que son las concepciones de estas instituciones. Profe Margarita, contame. Como ya estamos un poquito cortos de tiempo, quisiéramos hacer la transición hacia el tercer capítulo. ¿Qué nos puedes mencionar de este capítulo 3 que también me parece interesante? Y tratemos de llegar hasta el final de los capítulos brevemente. Entonces, llegando hasta el final, hicimos un recorrido también por repositorios tanto de universidades nacionales e internacionales. Acá en Colombia y en el exterior. En Brasil, en México. En México, pues, nombremos lo que es la Universidad Autónoma Nacional de México. E hicimos también un recorrido por la Universidad de Brasil en Sao Paulo. Ellas realizaron ciertas investigaciones, trabajo con TIC. En última instancia, cada uno de estos repositorios, ¿a dónde se orientaron? Formación de docentes en el manejo de las TIC. ¿Cierto? En la utilización de ellos. En que hay que motivar al estudiante para lo que es la interactividad, para poder tener, porque con la interactividad el estudiante puede mejorar lo que es su proceso de aprendizaje y lograr unos aprendizajes mucho más significativos para el desarrollo de su profesión y también motivación para seguir adelante con su estudio. Eso fue lo que realmente nosotros encontramos para este capítulo número 2. En el capítulo número 3, ese capítulo número 3, para hacer una pequeña introducción, nos habla acerca de lo que son los fundamentos conceptuales y metodológicos seleccionados para lo que es el diseño de la aplicación y la evaluación del uso de los videos digitales. Y también, obviamente, de los objetos virtuales de aprendizaje, como decía John Jairo, hoy día los objetos interactivos, ¿cierto? Y cada uno de ellos como apoyo a cada una de nuestras clases. Muchas gracias, profesora Margarita. Sí, y allí pues hablamos de cada uno de los conceptos que se han trabajado dentro de este libro y dentro de esta investigación. Bien, muchas gracias, profe Margarita. Es con mucho gusto, Carlos Mario. Bien, me gustaría dar paso al profesor Jairo García nuevamente para que nos
diera una visión del capítulo 4. Profesor John, ¿nos puede compartir un poco sobre el capítulo 4 del libro? Que creo que aquí es donde vas a mencionar nuevamente los OVAS, ¿no? Profe, no se te escucha. Don Jairo, tienes apagado el micrófono. Aparece apagado el micrófono. Sí. Listo. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces les decía que nosotros realizamos un estudio de una forma que en investigación se llama cuasi experimental. Es decir, como no podíamos formar unos grupos muy homogéneos, entonces hay un grupo de control y un grupo experimental. Entonces, uno se trabajaba con videos y objetos virtuales de aprendizaje y el otro no. Entonces, dentro de ese grupo teníamos 12 estudiantes matriculados en cálculo diferencial en la Corporación Universitaria Lasallista y en el ITM teníamos 29. Cuando hicimos la caracterización, se preguntaron cositas como, por ejemplo, el acceso a Internet, la edad de los participantes, si eran casados. Y aquí, a destacar dentro de este grupo, destacar, por ejemplo, los estudiantes que trabajaban. Mientras los 29 que trabajaban, que investigamos en el ITM, todos trabajaban, del Hotel Acul solo el 33% trabajaba. Entonces, una institución pública y una institución privada. Entonces, queríamos compartir eso, mirar a ver qué posibilidades teníamos, si esos objetos virtuales y esos videos sí daban pie a que hubiese una mejora. Entonces, dentro de eso, ¿qué podíamos decir? Que dentro de las posibilidades, nosotros dijimos, si nosotros logramos que con los objetos virtuales, virtuales de aprendizaje y los videos, consiguiésemos que hubiese un incremento del 10% en la no repitencia o en perder la asignatura, nos daríamos por bien servido. Luego, hicimos un seguimiento en el próximo semestre a los de cálculo integral. Y resulta que parece que el resultado que habíamos obtenido allá se dispersó. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que muchos no se matricularon en cálculo diferencial. ¿Sí? De los que se matricularon, apenas de los 29, o de haber dicho de los 51, apenas habían 14, ¿sí? Entonces el seguimiento no fue muy, digamos, como muy, muy bueno, porque nos hubiese gustado conocer todo lo que teníamos con respecto a ese curso, ¿sí? Porque es que lo del grupo experimental sí les fue bien con respecto a los que no estaban en el grupo experimental. La cuestión es, ¿qué pasa cuando no se tienen los videos y las escenas interactivas? Ahí es donde nos cuestionamos, porque ya Margarita y Julia lo dijeron, cuando hablamos de que no todos los profesores tienen esa capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la educación para lo que es la enseñanza, entonces nos vamos a meter en problemas, ¿sí? Porque no es lo mismo, algunos les enseñan a trabajar con calculadora, otros no, y ahí es donde dijimos que hace falta, digamos, una política institucional, ¿sí? Ya en este momento nosotros en el ITM la tenemos, pero ¿por qué? Por la pandemia. Anteriormente era difícil. Ahora por la pandemia sí estamos trabajando con todas estas tecnologías, pero no conseguimos, hemos dicho, demostrar, sí, conseguimos que el grupo experimental, o demostramos que el grupo experimental había tenido más, no, mejor nota que el grupo de control.
pero ahí en el libro estamos demostrando que se logró y estamos proponiendo algunas otras investigaciones para corroborar esto. Profe John, una pregunta así como rápida para ir cerrando este capítulo. ¿Qué diferencia grande observaron entre, digamos, en cuanto al rendimiento académico? Porque tengo entendido que la CUL es de una naturaleza privada y pues el ITM es una institución pública. ¿Cómo qué diferencia grande pudieron observar en el proyecto? La diferencia grande es en lo que les comenté ahorita, en el trabajo. Todos los estudiantes consultaban en el ITM, todos trabajaban. Y ustedes saben que cuando uno trabaja y estudia y fuera de eso tiene familia, el tiempo para estudiar es muy pequeño, bastante, y es duro. En cambio, los estudiantes de la CUL, a pesar de que habían el 33% trabajaba, pero ese 33% trabajaba en su empresa, no tenían que rendirle, digamos, horario a nadie. Entonces, eso es algo que es muy válido, ¿sí? Cuando uno tiene tiempo y tiene ganas de estudiar, lo hace. Pero en cambio, digamos, los estudiantes del ITM, la mayoría casados, todos trabajaban, entonces el tiempo para estudiar. ¿A qué se debía? Hemos dicho que era lo que los motivaba, la necesidad de conseguir un mejor empleo, ¿sí? De llegar a tener su tecnología, su ingeniería para progresar, ¿sí? Esa es la mayor diferencia. Pero con respecto a los resultados, digamos, de la prueba diagnóstica y todas esas cosas, los resultados no fueron mucho, porque nosotros hicimos una prueba diagnóstica para todos los estudiantes, que hablaba, digamos, de la interpretación de datos, hablamos de lo que era, digamos, la interpretación de los problemas, que es una cosa que lo tienen todos, no solo los estudiantes de la universidad privada o de la pública. No, todos hemos tenido ese problema. Eso de marcar en contexto es muy difícil. Eso podría resumir todo esto, porque lo demás diría yo que fue muy parejo, bastante parejo. Sí, ya serían detalles y bueno, estamos muy cortos de tiempo ahora y quisiéramos hacer muchas más preguntas. Profesor John Jairo, le agradecemos mucho la visión que nos da este capítulo cuarto y pues afortunadamente el libro, digamos, está en línea para poder seguir encontrando cosas interesantes desde la investigación. Muchas gracias, profe John. Ahora nos gustaría que la profe Julia nos hablara un poco del capítulo, el último capítulo de este libro, que es un capítulo bastante interesante porque habla de los errores, habla de aprender de los errores y de grandes retos que pueden superarse. Me parece interesante, sobre todo porque tenemos una connotación negativa con los errores y sería interesante que nos hablaras un poco de este capítulo, profe. Muchas gracias, Carlos Mario, y también a los compañeros que intervinieron antes. Yo invito pues, al público que nos está escuchando y que va a entrar a disfrutar del libro, que también, pues, como uno de los anexos, incluimos parte del material que se diseñó para el diagnóstico, y en este nuevo, en este último capítulo nosotros empezamos dejando claro que de acuerdo a lo que alcanzamos a desarrollar e interpretar, no identificamos una diferencia significativa en el rendimiento académico por algunas circunstancias que ahí también describimos, pero sí algo que nos inspiró a este último capítulo fue hacer un llamado a unos nuevos roles, no solo para asumir en educación superior. Estos nuevos roles asumen varios actores. En primer lugar, en el texto queremos insistir en el numeral 5.1, en que es necesario que planteemos unos nuevos roles para los docentes universitarios. ¿Por qué? Porque incluso en medio de una emergencia social, seguimos siendo muy protagonistas en ese ejercicio de enseñanza y nos ha faltado aprender y entender algunos elementos de orden pedagógico, didáctico e incluso disciplinar
que permitirían favorecer unos procesos de mayor impacto en cuanto a la autonomía intelectual de los estudiantes, y de manera particular también insistimos en que en esos nuevos roles debe haber una clave en formación en ese gran ideal desde la UNESCO de aprender para toda la vida y a lo largo de toda la vida, en ese aprender a aprender, en el aprender a ser, en el aprender a vivir juntos, a conocer y a hacer, donde ese docente requiere un proceso particular de cualificación en pedagogía, en didáctica y también en algunos asuntos incluso de psicología que nos permitan valorar y entender los estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje aún en contextos universitarios. También planteamos que es necesario un nuevo rol para el estudiante universitario, porque uno de los asuntos que más nos golpeó y nos llamó la atención fue la pasividad de algunos de estos chicos, porque esperan que sea el docente quien explique todo, quien proponga la tarea, quien evalúe. E identificamos grandes deficiencias para lo que hemos denominado autonomía intelectual. Tenemos unos grandes compromisos con favorecer en los estudiantes procesos de autoevaluación, de coevaluación y de manera particular un compromiso mayor con desarrollar estrategias metacognitivas que realmente les permitan asumir la responsabilidad en su aprendizaje, no solo de manera personal, sino también en colaboración con los otros y con lo otro. Ahí identificamos que hay un gran reto. Como país llevamos ya una muy buena cantidad de años hablando de créditos académicos, donde a los estudiantes se les asigna unas horas de trabajo independiente. Identificamos que muchos de nuestros estudiantes no han asumido qué es lo que implica esas horas de trabajo independiente. También retos para ese estudiante como investigador, como ese sujeto activo que no solo participa de manera consciente, sino que también documenta ese proceso de aprendizaje en clave de competencias y de futuros desempeños. Unos roles donde también invitamos a cada una de las instituciones de educación superior a que se transformen. La pandemia aceleró algunos procesos. La pandemia nos puso a creer que las tecnologías de información y de comunicación nos ofrecen otras posibilidades desde lo técnico, pero si ese asunto técnico no se media por una fundamentación pedagógica, una fundamentación didáctica y un trabajo interdisciplinario, no va a tener mucho sentido. Y en un último numeral, en este capítulo número 5, nosotros denominamos e invitamos a los lectores a que las lean con cuidado porque siguen teniendo mucha vigencia, algo que denominamos oportunidades para reflexionar críticamente sobre esa necesidad de investigar en el aula universitaria. Y planteamos 5 oportunidades. La primera es un trabajo colaborativo que esté motivado por el abordaje interdisciplinario de los problemas y de las soluciones. Una segunda, una mayor comprensión de aquello que implica ser un nativo digital y de comprender qué es un mito y qué es una realidad en esa diversidad de estudiantes que tenemos en cada una de nuestras instituciones. Una tercera oportunidad que está encaminada al uso de las tecnologías de información y comunicación, pero desde una intencionalidad particular, y es convertirse en verdaderos mediadores pedagógicos que puedan impactar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes y aún de nosotros mismos. Una cuarta oportunidad que viene acompañada de lo que les estaba planteando ahora, esa fundamentación en la cual los invitamos a avanzar con claridad conceptual y metodológica para poder orientar esa selección o construcción de guiones para esos OVA y para los videos educativos con rigurosidad en la utilización de los mismos. Y la última oportunidad la denominamos aprender de los errores.
Nosotros cometimos errores en la investigación. Uno de ellos fue creer que nuestros estudiantes eran nativos digitales, con hábitos intelectuales, con un excelente dominio de plataformas educativas, y nos estrellamos, ¿cierto? La segunda equivocación o el gran error que tomamos fue que hicimos una caracterización de los estudiantes y al inicio no entendíamos por qué no ingresaban a la plataforma, cuál era la dificultad para hacer una autoevaluación, y en la medida que fuimos comprendiendo esos datos que metían en la caracterización, encontramos grandes dificultades de los chicos para acceder a esto, a una sala de sistemas, a un equipo, y algunas variables asociadas a unas condiciones de alta vulneración socioeconómica y cultural. En esos errores también supusimos que como equipo de docentes todos investigábamos, todos teníamos cierta metodología, todos cumplíamos con ciertas condiciones éticas, y ahí también nos equivocamos, pero logramos aprender de ese error. En esa última consideración, pues yo quisiera invitarlos a que en esa oportunidad para aprender del error, una de las grandes condiciones es la humildad. Ninguno de nosotros se la sabe todas, ninguno de nosotros sabe de todo, y para afectar esa calidad de los aprendizajes, pues nosotros nos apoyamos como uno de los referentes en Vygotsky desde un constructivismo social y crítico, y creemos que es una excelente oportunidad apoyado en estrategias de aprendizaje colaborativo que debe estar mediado por unos procesos de investigación en el aula. Y termino con esto. El aprender de estos errores solo es posible, como les planteaba ahorita, cuando hay la humildad y quizás la grandeza de decir me equivoqué como investigador o me equivoqué como estudiante, me equivoqué como académico, pero esa humildad se enriquece cuando tenemos la posibilidad de compartir con una comunidad el error, de construir de manera colaborativa alternativas de solución ante esas dificultades, tratar de mitigar los impactos de nuestros errores, y de manera particular en esa generosidad y en esa humildad también avanzar hacia procesos de escritura y no tener miedo a decir nos equivocamos, pero hablar con tranquilidad, con transparencia y ser capaces de continuar. Y termino insistiendo que esta transformación en el proceso de aprendizaje significativo del cálculo, especialmente cálculo diferencial, será posible si también hacemos trabajo cooperativo entre nosotros como docentes e investigadores y con los estudiantes del propio semestre o ya egresados. Los invito a que vivan la aventura de leer el texto. Muchas gracias, Carlos Mayo. Muchas gracias, profesora Julia. Bueno, llegamos al final. Hay dos preguntas del público. Nos dicen que tenemos 5 minuticos más. Me da la impresión que parte de la respuesta a la pregunta ya la han expuesto los profes. La pregunta es, bueno, hay dos. La primera es, ¿cómo afectó la situación de los grupos, tanto el de control como el experimental, las conclusiones de la investigación, las conclusiones y los objetivos? Pues creo que serían las conclusiones de la investigación. Con libertad, si alguno de los tres profes quiere tomar la palabra. Yo quisiera empezar diciendo que la afectó porque, como bien lo decía el profesor Carlos John Jairo, en la caracterización sí se identificaron diferencias en esas condiciones socioeconómicas, ¿cierto? Identificamos grandes diferencias en esas horas de trabajo independiente, en el manejo de herramientas. Lo podríamos decir como en una especie de competencias digitales, si eran muy diferentes de un grupo al otro. Y otro elemento que afectó bastante fue hasta el tamaño de los grupos. Nosotros en la Corporación Universitaria Lasallista, pues hemos tenido una gran ventaja durante muchos años, y es que los grupos son pequeños, ¿cierto? Y en esos años en que hicimos el proyecto, pues eso era una ventaja. Y el otro elemento, para darle la palabra a los compañeros, que afectó el resultado, fue el uso de la plataforma y el uso del material que diseñamos, por lo siguiente. En la Corporación Universitaria Lasallista, la herramienta se utilizó
antes, durante y después de las sesiones. O sea, se utilizaba como apoyo en la sesión presencial. Se hicieron jornadas para que los estudiantes se familiarizaran con el material, con la plataforma, etcétera, etcétera. Se pudo, después de habernos equivocado en el primer intento, esto se hizo en el segundo, también se pudo ayudar y motivar un poco a que los estudiantes perdieran el miedo para realizar las autoevaluaciones y que realmente lo utilizaran en las horas de trabajo independiente. Entendimos que en el ITM esas condiciones fueron complejas, porque incluso muchos de los estudiantes tenían estas materias en horarios de la noche, llegaban exhaustos de trabajar y hubo algunas dificultades para el manejo y el acceso a la plataforma. Entonces, sí hubo dinámicas diversas y vuelvo a reiterar que el asunto de la alfabetización en las competencias digitales sí fue dispar y sí otorgó algunas diferencias. Gracias. Gracias, profe Julia. El profe John o la profe Margarita, ¿quieren complementar algo en la respuesta o pasamos a la siguiente pregunta y ya para cerrar? Yo complementaría solo diciendo, corroborando algo que dijo la profesora Julia, un aspecto importante de esa caracterización o de esos grupos fue el acceso a internet. La gran mayoría de los estudiantes del ITM entraban desde su trabajo, ¿sí? Estamos corroborando lo que acaba de decir la profesora Julia, ¿sí? Ellos entraban desde su trabajo porque todos trabajaban. Y llegar exhaustos, como dice, a las 10, 11 de la noche, muy difícil llegar a hacer trabajo independiente en ese aspecto. Sí, Carlos Mario, me preguntabas a mí, realmente nuestros compañeros pues ya han complementado y de verdad que sí, en el ITM nosotros encontramos esas cualidades en los estudiantes, que muchos de los estudiantes, tanto en la mañana y en la noche, e incluso tarde noche, vienen directo de su trabajo y muchas veces llegan tarde a clase. La clase inicia a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, y ellos están llegando 6:30, 6:40 de la tarde. Entonces eso es un gran inconveniente también. Gracias, profe Margarita. De nada, Carlos Mario, a usted. Muchas gracias. Hay una segunda pregunta, es una pregunta. ¿Cómo podríamos definir el cálculo infinitesimal? ¿Qué es el cálculo infinitesimal? Como brevemente. Pregunta del millón. No, yo esa pregunta se las dejo a ustedes. A ver. Voy, Carlos Mario, ¿me estás escuchando? ¿Me escucha? Sí, Margarita. Sí, Carlos, es que el cálculo, el cálculo infinitesimal constituye como que toda la parte importante de esta matemática moderna, ¿cierto? O simplemente es lo que nosotros llamamos cálculo. Ese incluye lo que son toda la parte de los límites, las derivadas, las integrales, series infinitas y todo lo que son todas estas conceptos que incluye el cálculo, que recibe el nombre de cálculo infinitesimal, pues es todo el estudio del cálculo que nosotros estamos trabajando actualmente. Sí, muchas gracias. Una pregunta como más amplia, pero muchas gracias, sí. Margarita. Estoy con mucho gusto. Para finalizar, no sé, palabras ya finales de alguno de sus profes, para darle paso ya a María Fernanda. Yo quisiera, Carlos Mario y compañeros, pues reiterar, yo estuve pasando los nombres de los otros compañeros, sí, investigadores. Quisiera insistir en el agradecimiento a cada uno de ellos, porque sin el aporte de cada uno hubiese sido difícil, imposible terminar esto. Nosotros estamos aquí los cuatro como una cara visible
John Jairo, Carlos Mario, Margarita, Julio Victoria, pero está María Encarnación Ramírez, Héctor Javier, Elkin Alberto Castrillón, César Augusto, Carlos Alberto Rojas, Sergio Alberto Alarcón y Juan Guillermo Arango, quienes hicieron parte pues, en los años que estuvimos compartiendo este proyecto. Y quisiera finalmente también invitar a los que nos están escuchando, es a que estos procesos de investigación tienen que llegar al aula, independientemente si tenemos un curso 5 o 10, y que hagamos grandes esfuerzos por tener aliados y formar comunidades, comunidades de aprendizaje entre nosotros mismos como docentes, porque enseñar es un oficio y un arte que se va enriqueciendo día a día y que cada momento histórico está planteando nuevos desafíos, no solo para enseñar, sino de manera particular para acompañar a los estudiantes a que aprendan y que aprendan de una manera significativa. Y termino insistiendo en que cuando aceptamos el reto de ser docentes en educación superior, aceptamos el reto de ayudar y de acompañar la formación de profesionales que de verdad tengan una flexibilidad de pensamiento, que demuestren unas competencias, un compromiso con sacar adelante este país, no de cualquier manera, sino apoyado en valores como la equidad, la justicia, la solidaridad, y para eso necesitamos es un trabajo colegiado, un trabajo atravesado por la comunicación y movilizado por la investigación, sea en matemáticas o en cualquier otra área. Muchas gracias por esta oportunidad y espero que los lectores de esta obra sean muchos. Muchas gracias, profe Julio. Bueno, mil gracias a nuestros invitados. La verdad que genera mucha emoción poder publicar estos libros que nacen de proyectos de investigación porque son creados por profesionales apasionados como lo son ustedes, que buscan sumergir a las demás personas en estos mundos que, como nos expusieron hoy, pues al principio pueden generar cierta resistencia, pero justamente la idea es abordarlos de formas innovadoras como ustedes lo hicieron, para que públicos diversos se puedan aproximar a estas experiencias de un modo más amable, como definitivamente lo dice este libro. Entonces, de nuevo, mil gracias a nuestros invitados, a nuestro moderador. Recuerden a nuestra audiencia que estamos de feria y contamos con descuentos en nuestras publicaciones. Nos pueden contactar a través del WhatsApp 313-720-4216 o a nuestro correo electrónico mercadeoeditorialitm@itm.edu.com. También los invitamos a que nos sigan, a que nos visiten en esta que es nuestra red de Facebook, que es ITM Fondo Editorial, pero también tenemos otra como Instagram, que es @editorial_ITM. Y a toda nuestra audiencia y también pues, a nuestros invitados, los invitamos a que sigan conectados con nuestra programación que sigue el día de mañana. Mañana 4 de marzo a las 9 a.m. iniciamos nuevamente este ciclo de eventos de la feria. Esta vez el sistema de revistas científicas nos estará acompañando con el tema citas y referencias en APA, séptima edición, que hay de nuevo, que creo que a todos nos va a servir mucho para comenzar a escribir nuestros libros o nuestros artículos académicos. Y a las 11 tendremos la presentación del sistema de revistas científicas con la charla Divulgando la Ciencia a Otro Nivel. Y lo mejor es que ahí todavía no se acaba la programación, sino que a las 3 conoceremos un poco más acerca de nuestro repositorio institucional ITM, El Saber de Muchos para Conocimiento de Todos, que también lo van a poder encontrar en este Facebook Live. Queremos invitarlos también a diligenciar una breve encuesta muy chiquita de satisfacción de este evento, que lo vamos a dejar en la sección de los comentarios, justamente para saber cuáles son sus pensamientos y retroalimentarnos para seguir generando charlas así interesantes como esta. Bueno, esperamos que este diálogo haya sido muy enriquecedor. Por nuestra parte, le agradecemos a nuestra audiencia su tiempo, el espacio que nos dedicaron y también a nuestros ponentes. Y la última cosita, antes de despedirnos del todo, les vamos a compartir un breve video para que conozcan un poquito más de todo el equipo del Fondo Editorial que, gracias a ellos, hacen posibles estos espacios.
Nos despedimos de nuestros invitados y a la audiencia, que en otro segundito para que vean este video muy corto. Hasta Muchísimas luego. Gracias. Sí, gracias, María Fernández. Saludos. Soy Silvia Inés Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles a mi equipo de trabajo. Soy Viviana Díaz, asistente editorial del Fondo Editorial ITM. Me encargo de la coordinación del proceso de edición y publicación. Hola, soy Gustavo Tálvaro, editor de mesa del Fondo Editorial ITM. Mi trabajo consiste en hacer lectura, diagnóstico y seguimiento de los textos desde que recibimos el manuscrito que nos envían los autores hasta que lo convertimos en el libro que ponemos en sus manos. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda Aristizábal y hago parte del equipo del Fondo Editorial como correctora de textos. Hola, soy Mauricio Raigosa Álvarez. Me desempeño como diseñador y diagramador del Fondo Editorial del ITM. Hola, mi nombre es Luis Fernando Cardona Ospina. Trabajo en el Fondo Editorial del ITM. Me desempeño como asistente editorial. Hola, soy Martín Rocha y hago parte del equipo de mercadeo del Fondo Editorial ITM. Nuestro objetivo, hacer difusión de nuestras publicaciones a través de diferentes canales como librerías, ferias y eventos nacionales e internacionales. Hola, soy Andrés Varela del equipo de mercadeo editorial y trabajo con pasión por la difusión y comercialización de nuestras publicaciones. Publicamos tus libros con la misma pasión con que los escribes.